Kiko Lopez wearing the black trunks, wearing the white Castañeda. Very, very smart type of a fighter in the way he's going to try to go ahead and break his opponent. One, physically, he's bigger than Kiko Lopez, but Lopez is winding and throws some strikes. He's coming in. Now he's trying to take down Castañeda. Very surprising to me. This is what he's got to do. He's got to make a dirty fight. And he peppers Kiko Lopez with a straight left. He comes in. He's not using angles when he's coming in. I know he probably doesn't respect the power of Federico Kiko Lopez, but he's doing everything right. But he comes in just forward, and you can catch him if you throw a right hand over the top. Right now, John Castañeda, he has been just buzzing through guys at this 135-pound, 140-pound weight class. 10 seconds to go. The peppers in. This one's over. The arm triangle choke finishes. Your winner by head and arm submission, John Sexy Mexi Castañeda. Arrancamos ya con la primera pelea de la noche. El gallero Palacios con la mano izquierda con poder sobre Brandon Roybal, tratando de madrugarlo. Vaya poder el del gallero. Así es, el gallero es bien conocido por sus manos, manos bien pesadas. Vamos a ver aquí un gran intercambio. Ricky tiene que tener mucho cuidado, entró. Atacando al rostro despiadado Ricky, el gallero Palacios, pero también ha recibido de nuevo con la mano derecha. Ricky Palacios derribando a Brandon Roybal. Atacando de nuevo el gallero Ricky Palacios, conectando con la mano izquierda, ahora con la mano derecha, metralleta de golpes de parte del gallero Palacios, que quiere terminar esto por la vía del knockout. Aquí vemos en realidad lo que es una pelea de amor al deporte, de amor a lo que hacen y de amor a los que estamos viendo. Buena la combinación de codos de parte de Brandon Roybal cuando atacaba el gallero. Se levantó rapidito Ricky el gallero Palacios. Se va a terminar la pelea. Restan 10 segundos. Vaya batalla ahora con la mano derecha el gallero Palacios. Vaya combate. Y usted lo vive, lo goza y lo disfruta a través de Comandante. El ganador por decisión unánime. Your winner by unanimous decision. El gallero Ricky Palacios. Oh, barrage of punches by Marroquin. 100,000 on the line. Levy Saul Marroquin is running on momentum right now from alternate to finalist. Takes a knee and he brings down Castañeda. That center La Jaula. That was flush. Marroquin going for a head and arm. Jumping the Marroquin, look at him. Look He's at on mount spot. Now. Let's go. 10 seconds left in the third and final round. Who's going to win this $100,000? Look at Marroquin going for a Castañeda meter switch. That'll do it. What a fight. Your winner by unanimous decision and winner of the $100,000 Copa Combate Bantamweight Tournament Championship de Monterrey, Mexico, El Negro. El loco está esperando como un momento exacto sí. Para atacar, pero ojo, el loco tiene su reserva. Ni tan loco, sabe que enfrente tiene un poderío. A ver, muchachos, una preguntita. Ahora va al piso Iván Pérez. La pelea de pie, señores, en todo momento. El volado que lanzaba Iván Pérez con poder. Ahora con el upper de derecha. Precioso. El upper de derecha, señores. No puede respirar el loco Arriola y eso lo carga con molestia por sobre todo el sangrado que tiene en la nariz. También tiene un corte en el ojo derecho. Ahí lo va a atacar ahora Iván Pérez, señores. Bastante sangre en el rostro también de Iván Pérez. La mano derecha del loco Arriola viviendo un gran momento, señores. Candelita en el tercero. Un regreso. Ay, ay, ay. Espectacular. ¡Oh! La arena está dividida. El gimnasio de Morión Unido. De un lado el loco. De by way of split decision, a favor del vencedor, por decisión dividida, el loco Ricardo Arreola.
izquierda, la detiene ahora el castigador. Mano derecha de nuevo. ¡Oh, cuidado, señores! Ahora Dani Ramírez con todo, lastimó al castigador Guzmán. Pendiente May Beltrán, izquierda también. Tremendo, por parte de Dani Ramírez. ¡Qué guerrero! Respuesta qué ahora guerrero, el castigador, mano izquierda. Wow. Y derriba Dani Ramírez. Izquierda, la derecha también de parte de Guzmán ahora. Bueno, recta final ya de la batalla. ¡Oh! Guerrero, mano izquierda, Dani Ramírez, señores, cuidado, que lo lastimó ahora, pendiente, May Beltrán. El castigador Guzmán recibiendo castigo de todos lados. Los golpes de martillo de Dani Ramírez. Sobrevivir. ¡Ay, ay! 10 segundos. A ver, señores, si logra sobrevivir. Ahí va Dani Ramírez. ¡Wow! Y termina la batalla. ¡Qué espectacular! Del ganador por decisión unánime. From Parlier, California, el castigador, Adrián Guzmán. There's that inside leg kick right away from El Pato Martinez. Look out for those nasty knees that he throws, because I was rewatching one of his fights. Oh, some nasty knees. Martinez just caught him twice with that short right hand. Beautiful. There it is, the knee. Here it comes again. It's not going to last long. That's a wrap. That's a wrap. Martinez unloading. Guzman still surviving. That's a wrap. Got that Mike Tyson-esque style, bobbing and weaving, up and down, swinging for the fences. Chasing Martinez. Hooks, 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 finding a way in. Clipped him with that left hook. Oh, beautiful takedown. Outside leg shirt, beautiful by El Guzman. Rolls back to his feet. Still gets him with the right hook before they engage in the clinch. Fighting till the very last moment. What a fight. In favor of the winner by way of split decision. A favor del ganador. Por decisión dividida, de México, Alejandro El Pato Martínez.